buenas noches para todos. Gusto de reencontrarnos una semana más aquí en Hockey Sobre Todo. Programa cargadísimo con un montón de información y, por supuesto, ya entrando en etapa de definiciones, porque tenemos finalistas del torneo masculino que se define este fin de semana y además ya tenemos también cuadro del femenino en los equipos que irán por el campeonato en cuartos de final y semifinal y, por supuesto, también cómo se define la parte de del descenso, la zona caliente que ya definió promociones y que también condenó a un equipo a jugar la próxima temporada. Pero antes arrancamos hablando de una fecha especial porque agosto no es un mes más para el hockey argentino, sobre todo la fecha del 18 de agosto, porque quedará por supuesto en la historia, no solamente de la disciplina, sino del deporte nacional. Y hablamos del oro de los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un hecho histórico, sin dudas para la rama masculina, el más importante de toda la historia del deporte masculino de hockey sobre césped de nuestro país. Y por ahí también comparable con las gestas que han hecho las Leonas, que no han sido nunca oro olímpico, y acá va la importancia justamente de lo que consiguieron los chicos en Brasil, pero que por supuesto también han hecho y han dejado su huella en la historia con los campeonatos del mundo en 2002 y en 2010, con medallas de plata y de bronce, y con también algunos campeonatos que han sido realmente muy, pero muy importantes. Lo curioso de esto es lo que pasó después de los Juegos Olímpicos del 2016, del ninguneo, del manoseo y de la parte política de una confederación argentina que jamás entendió lo que se había logrado en la cita del año 2016. Y obviamente que en el aniversario uno recuerda con orgullo, con alegría, el logro deportivo y también con algo de tristeza lo que pasó después, porque jamás se explotó todo lo que significó el triunfo de Argentina en aquella final con Bélgica. Nunca se los reconoció, jamás tuvieron, por ejemplo, presencia en las provincias, sacando como siempre Buenos Aires o alguna vez Rosario, para galardonarlos, para demostrar el cariño y para enseñarles lo que habían logrado en la cita deportiva. Nunca estuvieron en Mendoza, por ejemplo, si lo anclamos aquí a la provincia, y jamás se les dio el mérito de lo que habían conseguido. Un seleccionado que después se terminó partiendo con, obviamente, jugadores enfrentados con Chapa Retegui, el técnico de la gesta, y también con los dirigentes de la CONFE, al punto que el goleador y la gran figura de aquel certamen, hablamos de Gonzalo, el Hacha Peilat, hoy juega para la selección de Alemania y en su debut ni más ni menos le hizo un gol a Argentina. Se partió muchos enemistados con un cuerpo técnico, con la cabeza, por supuesto, de Chapa Retegui, muy exigente. Decidieron colgar, abandonar o decir adiós y la selección lo sintió, al punto que después los próximos campeonatos fueron cuartos de final tanto para los Juegos Olímpicos de el Mundial de 2018 y también los Juegos Olímpicos en Tokio. Cuartos de final muy lejos de lo que lograron en 2016 y lo que venían insinuando, porque esto arrancó con un proceso mucho antes, que tuvo inicialmente el bronce en el Mundial de La Haya, en Holanda, en 2014, que después siguió con el oro panamericano en 2015, en Toronto, y que desembocó, como decíamos, en el logro más importante del hockey sobre césped, masculino seguro, y a la altura, por supuesto, también de las epopeyas de las Leonas. ¿Por qué con Leonas sí y con Leones no? ¿Por qué esto de manosearlo, destruirlo y no darle realmente lo que merecen estos chicos, más allá de que hoy Peilat juegue para Alemania o más allá de que la base no haya continuado el proceso y que Retegui, por supuesto, no esté al frente, por qué no darle el lugar que se merecen y el reconocimiento que se merece un plantel que sin dudas consiguió algo único, inédito, no solamente, como decíamos al comienzo, del hockey sobre césped masculino, sino del deporte nacional. Vamos a hablar al respecto de esto también porque tenemos al mendocino que fue parte de esa gesta. Estamos hablando de Rolo Rivero, que integraba el cuerpo técnico, que nos va a contar lo que fue aquel camino, aquel proceso en la cita olímpica y también, bueno, preguntarle su opinión acerca de esto, si hubo reconocimiento o el que se merecía justamente el plantel nacional o estos Leones, no en el 2016 con la efervescencia del título a flor de piel, sino en los años que lamentablemente han venido después. Pero arrancamos con la parte local, empezamos con lo que tiene que ver con el campeonato masculino del torneo mendocino que ya empieza a definirse. Bueno, tenemos ya finalistas, pero vamos a ver lo que pasaba en las llaves de semifinales. Por un lado,
la buena victoria de Murialdo, trabajada sobre obras, lo perdía 1-0, lo ganó 2-1, y el campeón vigente, bueno, va a defender el título el próximo fin de semana. Pero después se daba el partido, por lo menos que en la previa prometía más, Alemán con Andino. Bueno, los dos equipos de gran nivel, de mucha jerarquía y habituales competidores del torneo local. Arrancó el partido muy parejo, de hecho estaba 2-2, estaba en juego tanto Andino como Alemán, pero el equipo de Verderico va a quebrar después del 2-2 y va a ser realmente una tromba, porque terminó con una goleada letal 8-2, nadie lo tenía en los planes, nadie imaginaba esto, pero fue muy efectivo en el corto, fue un equipo agresivo, fue un equipo voraz, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con un recambio que va siendo importantísimo. Y esto lo remarcan siempre los jugadores de Alemán. Son muchos, es un plantel largo y claro, el hockey te permite la rotación permanente, lo cual hace muy bien el equipo teutón, que no le dio chances y que terminó pasándolo por arriba, a un Andino que siempre ha sido un rival complicadísimo, ni hablar en la historia, pero en el tiempo reciente también, siempre ha sido un rival de temer. Bueno, la diferencia de velocidad física y de recambio derivaron entonces en un 8-2 tremendo, doblete, ese que estaba ahí era Leo Coria, si se olvidaron, que alguna vez estuvo aquí en el programa, acá el 9, definiendo y marcando uno de los dos goles para él en la noche, muchos puntos altos, por supuesto, este es uno, Carlos Nisito, el platinado, que está en un nivel altísimo, el gol de Galdeano, el empuje de Coria, del otro Coria, de Luciano, y por supuesto el salto de calidad que da Mauro Coria, el tercero de la dinastía, el mago, como le dicen, que está también en un nivel superlativo. Hay gran final el próximo fin de semana, hay gran final el domingo con, bueno, dos equipos que se conocen y mucho y que vienen de reeditar el partido de la última final, de la última definición, con título para Murialdo. En el medio estuvo la Superliga, allí Alemán hizo un tremendo papel y clasificó a la siguiente instancia. Murialdo no pasó la primera ronda, pero esto es otra cosa, es único partido, es por el campeonato, vale un título y vuelven a verse las caras entonces Alemán y Murialdo, partido que se va a jugar el próximo domingo y que por supuesto tendrá toda la cobertura de hockey, sobre todo mostrándote lo diferente, lo distinto de la gran definición que vamos a vivir, como decíamos, el próximo fin de semana. El masculino se define el domingo y el femenino también ingresa en etapa de definiciones. Viene un poquito más demorado, claro, por la cantidad de equipos y por la forma de campeonato, pero ya hay cuadros de los que van por la gloria y cuadros de los que van por la guillotina. Y esto lo hablábamos en el último programa porque todavía quedaba todo abierto. Faltaba una fecha, la undécima, y todos los equipos tenían la obligación de jugar por algo, o por avanzar directamente a semifinales, o por meterse en cuartos de final, o por evitar la promoción, o por salvarse del descenso. La fecha 11, por supuesto, dejó de todo y ya está, como decíamos, conformado el cuadro de los cuartos de final, siendo los Tordos y Marista primero y segundo, avanzando directamente a semis. Así se van a jugar los partidos que van a iniciar la instancia de playoff. Cruces por el título, por supuesto. Este jueves vamos a tener 20:30 el partido entre Tecué, tercero, que pudo ser segundo y no aprovechó la chance, ante Universidad de San Juan. Esto se juega 20:30 en el estadio de Godoy Cruz. Mismo horario, también mañana, para el cotejo entre Murialdo y Andino. Duelo de pesos pesados. Esto se juega en el Malvinas. Es decir que los cuartos se dan mañana en simultáneo en los dos estadios principales, por supuesto, que tiene la provincia. Por un lado, en Godoy Cruz, el buen Tecué, que ha sido tercero, con Universidad de San Juan, que viene ahí creciendo lentamente, pero que no tuvo un buen inicio de campeonato, por eso fue sexto. Y después, bueno, Murialdo, que no tuvo una buena Superliga, pero que sabemos la jerarquía que tiene, el actual campeón, ni más ni menos, jamás hay que darlo por muerto, ante Andino, quinto, que también cumplió con una muy buena primera ronda. Así que tenemos mañana realmente promesas de partidazos, tanto en Godoy Cruz como en Malvinas. ¿Cómo sigue el recorrido? ¿Cómo sigue esto el sábado? Ya con las semifinales, 4:30 de la tarde. Y atención, porque a las 4:30 justamente Marista va con el ganador de Murialdo y Andino. El que gane ese cotejo jugará con las curitas, mientras que los Tordos se verá las caras 18:30 con el que resulte vencedor del encuentro de Tecué y Universidad de San Juan. Tecué,
cerró el campeonato de la primera ronda con los Tordos, fue empate y puede volver a verse en la instancia de semifinales. Se busca campeón, está el campeón vigente, está Murialdo, está el buen presente de Tordos y Maristas, está el crecimiento de Tecué, está el buen momento también de Andino, Universidad de San Juan. Bueno, los seis equipos que van a pelear entonces por la corona del torneo mendocino de damas, que también tuvo definiciones en la parte más caliente, la más complicada, la que todos buscan evitar. Y estamos hablando del descenso, porque había que definir dos promociones y un descenso directo. Peumayén perdió con Tacurú, cerró con 3 puntos, una campaña muy pobre, y jugará la próxima temporada en la B. Hay descenso para el equipo de Luján. La victoria de Tacu, del equipo del Este, lo habilita para jugar promoción, fue penúltimo en la tabla y va con los Tordos B. Mientras que Alemán, que había arrancado muy bien el torneo, y esto lo decíamos mucho, che, mirá el comienzo de Alemán, acaba de ascender, está muy bien, bueno, se terminó desinflando y jugará la otra promoción ante San Jorge, definiciones para el infarto, con un San Jorge de San Rafael con muchísima experiencia ante Alemán, que tiene a su gran figura llegando con lo justo, porque Valesley se recupera de un desgarro y no se va a perder el partido por lo que significa ella como referente y como capitana, pero no está al 100%, mientras que Tacurú buscará la permanencia contra los Tordos B. Y atención, porque si se da el ascenso de Tordos B, vamos a tener dos equipos del mismo club en primera, el A y el B, en este caso, del conjunto azulgrana. Así que tenemos un fin de semana con definiciones de todo tipo, arriba y abajo en femenino, y también, por supuesto, lo que decíamos con la gran final del masculino entre Murialdo y Alemán. Volvemos a hablar de selecciones nacionales, en este caso del equipo femenino, información de las Leonas, porque están en constante actividad y en constante movimiento. Cerraron la gira por Japón, amistosa, con presencia en mendocina, porque estuvo Delfina Tomé, con empate 2-2 ante el equipo local y con triunfo 2-0, así que fue invicto el saldo que dejó la gira por Asia, de un equipo que tuvo apenas 7 jugadoras que estuvieron en el Mundial de Países Bajos y España, entre ellas, por supuesto, Delfi Tomé, estuvo también Vale Raposo, Trinchinetti, bueno, parte de la base que hizo un tremendo Mundial, pero claro, Ferrara solamente llevó a la gira a jugadoras del medio local, por eso las que militan en el exterior, caso Jancunas, caso Albertario, bueno, la base que está fuera del país no fue parte de esta nómina que estuvo disputando los encuentros amistosos con Japón. Una vez cerrada esta gira, Argentina, bueno, de regreso al país, ya prepara lo que tiene que ver con la agenda, y se le vino un fin de año muy cargado al equipo albiceleste, porque tendrá primero Juegos Odesur en Asunción del Paraguay del 1 al 15 de octubre. Es cierto que es un torneo sudamericano en el cual, bueno, Argentina posiblemente no tenga grandes inconvenientes, como pasa habitualmente en el femenino cuando le toca competir a nivel continental. Por ahí Chile es el que puede hacer algo de fuerza, pero la realidad es que Argentina, afrontando el torneo, que lo hará seguramente con un seleccionado local de jugadores que militan en el país, bueno, tendrá jerarquía y nivel de sobra para no tener inconvenientes. Pero la agenda es la agenda, y eso es lo primero que deberá afrontar el conjunto de Ferrara del 1 al 15 de octubre en Asunción del Paraguay. Juegos Odesur, obviamente, multidisciplinarios, no solamente de hockey sobre césped. Pero después se viene el bautismo en la Pro League, donde Argentina defiende el campeonato logrado en la última edición, ustedes se acordarán, en la previa de la Copa del Mundo. Y además especial porque tendrá las primeras 2 fechas en Argentina y la primera, el bautismo en el torneo, ni más ni menos que aquí en la provincia de Mendoza, fecha que se va a jugar del 4 al 9 de noviembre en el estadio de Godoy Cruz, que está siendo remodelado, que tendrá varios arreglos, y donde Argentina se medirá con Alemania y con Bélgica, no solamente en femenino, sino en masculino, porque los Leones también van a jugar con los mismos rivales, lo que va a marcar el debut de los Leones en la provincia de Mendoza. No lo habían hecho antes. Y después toca Santiago del Estero, con la fecha número 2, que arranca el 13 de diciembre, época complicada por la temperatura, ni más ni menos que con Países Bajos, el campeón reciente del mundo, y con Inglaterra, ambos rivales, en la pasada 7 ecuménica. En la final fue derrota con Holanda y en cuartos triunfo ante el conjunto británico. Así que se viene un fin de año muy cargado para el seleccionado femenino, también para el masculino, con Juegos Odesur y también con la Pro League.
Algo adelantábamos en el comienzo del programa, bueno, un mes especial siempre para los Leones, en lo que ha sido un nuevo aniversario de la gesta, para mí más importante, por supuesto, del deporte, hablamos del hockey sobre césped, ni hablar, masculino, y a la altura de todo también lo que ha hecho las Leonas, y vamos a tomar contacto con el mendocino que fue parte justamente de este gran logro. Estamos hablando de Rolo Rivero, que amablemente nos atiende. Rolo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias, como siempre, por tu tiempo, por atendernos. Sabemos, en una agenda cargadita y apretada, Rolo. Bueno, 6 años de lo que ha sido el oro con los Leones. Pasa el tiempo, ¿qué sensación tenés ahora por ahí un poco más a la distancia, un poco más en frío? Bien, sí, la verdad que sí, seis años, qué increíble, ¿no? Parece reciente. Ahí estoy viendo las imágenes que ustedes están pasando y la verdad que se te pone la piel de gallina como el primer día, ¿no? Como cuando vimos la reiteración de lo que fue la final, el gol de August Mazzilli contra Bélgica en la final, y la verdad que nada, siempre uno que lo ve, yo creo que esto va a quedar y se te pone la piel de gallina por lo que se logró, ¿no? Como vos también ahí en el comienzo estabas diciendo de que era algo muy importante, que era algo que es increíble y que la verdad que mientras más pasa el tiempo, toma más valor esto, ¿no? Rolo, a ver, para vos, que sos un hombre, por supuesto, recontra del hockey y que sabes mucho y que has visto mucho, digo, es lo más importante, en varones ni hablar, pero digo, a la altura de, y comparando con las Leonas, que también son campeonas del mundo, ¿es el hito o el hecho del hockey sobre césped en la historia? ¿Lo ves así? Sí, lo veo así, porque un juego olímpico, vos pensás que van muchísimos atletas con el mismo interés, van todos con el mismo objetivo. Pensá que en una villa del Juego Olímpico vive muchísima gente que quiere lo mismo, y la verdad que haberlo conseguido y ver que tantos atletas se van vacíos con tanto trabajo durante 4 años, 8 años para un Juego Olímpico, la verdad que haber obtenido eso es algo glorioso, ¿no? Uh-huh. Llegar a la villa, ir al comedor, que todo el mundo, todos los deportistas que están compitiendo por lo mismo se paren Y que aplaudan y que hagan un reconocimiento por ese oro. La verdad que se vivieron muchas cosas que fueron increíbles, las palabras de Ginóbili, las palabras de los deportistas, de la gente de básquet también, de toda la gente que estaba ahí en la villa, de la sensación que ellos veían, de lo que vivían en el momento que nosotros volvimos, que Argentina volvió con la medalla de oro. Después ver que también los países contrarios, ir con tantas cosas, estamos en la Argentina y bueno, en un momento en la clasificación no teníamos cancha, se entrenó en la cancha de los Murciélagos, en cemento, una carrera difícil, en meses de mucho trabajo, de triple turno, de 4 turnos por día, de semanas de concentraciones, de 7 meses de estar totalmente alejado de la casa, alejado de todo para poder cumplir este objetivo y hoy ver que se cumplió, más en varones, que en varones por ahí es muy competitivo, ¿no? Sí. Hay 2 equipos que pelean todos, que cualquiera, es todo muy fino y que cualquiera puede obtener el título. Uh-huh. También con cosas valiosas que perdimos 2 jugadores como Mati Rey y como Mati Paredes en la final y la verdad que se cumplió el objetivo sin esos 2 grandes jugadores que habían venido tenido un torneo bárbaro, ¿no? Rolo, el plantel ya, o el equipo en realidad, empezó a insinuar algo con lo que fue el Mundial de La Haya, después con el oro panamericano, pero sobre todo los que fueron parte del proceso, como tu caso, hablan de una previa que recién mencionabas, que desemboca en el Juego Olímpico, que hablabas vos esto de los 4 turnos, muy extenuante, agresiva, con mucho entrenamiento, con mucha concentración, digo, un plantel que estaba convencido del objetivo. Después obviamente va a terminar de la mejor manera, pero digo, vos que estás adentro, ¿veías ese convencimiento de los jugadores, obviamente del Chaparretegui, del cuerpo técnico, y eras o confiabas en que se podía dar esto, que era realmente una utopía o que parecía muy complicado antes para el hockey masculino? A ver, yo creo que en el Mundial de La Haya hubo una sensación que fue buena y salir tercero es como que todo el mundo se dio cuenta de que con un poquito más en el Juego Olímpico se podía lograr algo que era histórico, que sería una medalla. Uh-huh. Como decía el Chapa siempre, tenemos que jugar los 8 partidos del torneo, si los jugamos vamos a jugar por medalla.
¿sí? Yo creo que uno siempre sueña con la medalla de oro, pero me parece que siempre el objetivo estuvo tratar de entrar y conseguir la primera medalla olímpica. Argentina en el Mundial se dio cuenta que con las potencias de Europa, de Asia, estaba en un mismo nivel, que había que entrenar más, que había que hacer algo diferente, que había que cambiar eso del Mundial como para poder estar mejor. Y me parece que el equipo creyó. El Chapa lo que había propuesto en ese momento era trabajar mucho más por el tema de que acá en la Argentina se juega en arena, de que hay muchos de los pibes que teníamos en Europa, de entrenar en Europa y con la gente de acá, entrenar casi todos los días en el Senar, uh-huh. Para poder equiparar el tema de la superficie. Era una camada que realmente había muchos campeones del Junior, también del Mundial Junior. Era una camada que creo que tenía todo, pero que se trabajó para perfeccionar a lo máximo las virtudes de cada uno, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que había un equipo que era excelente, con jugadores grandes, con jugadores experimentados, con una defensa muy bien parada, con una rotación de volantes que habían jugadores bárbaros que nosotros los veíamos, y delanteros. Pensá que Joaquín Menini fue uno de los que más convirtió corner cortos en el torneo y entraba en la segunda rotación. Claro. ¿Sí? Entonces, también en un juego olímpico donde estaba preparado que Argentina tenía un gran corto, y pensá que la mitad de los goles fueron de jugada y la mitad de corner corto. Creo que un montón de cosas. Asimismo, como vos decís, del trabajo. Hubo mucho trabajo, hubo muchas giras. De los últimos siete meses se entrenaba todos los días, de lunes a viernes, doble o triple turno. Obviamente que había fastidio, obviamente que había, pero bueno, el Chapa, el cuerpo técnico y lo que bajaba la línea, que bajaba el Chapa, era que no se podía bajar los brazos si nosotros queríamos algo. Si queríamos pelear con una medalla, había que hacer cosas diferentes de lo que hacía el resto, que si Holanda entrenaba dos veces, nosotros tres, de que siempre estábamos en desventaja en torneo, en superficie, en cronograma, en viajes. Entonces, bueno, había que hacer cosas que eran diferentes. Yo creo que había una sensación de que era buena. Nosotros habíamos estado en Valencia el último torneo, entrenábamos a la mañana, jugábamos a la tarde, todo el mundo nos miraba. En la previa del Juego Olímpico pensamos que los jugadores pensaron que ya iban a aflojar, y no, se entrenaba doble turno hasta la última vez, hasta el último, los últimos dos días, que era el debut con Holanda. Se habló sobre el tema del desfile, no fuimos a la inauguración porque al otro día se jugaba, era lejos el Maracaná y se jugaba la final del Juego Olímpico, el primer partido del Juego Olímpico, y había que descansar y había que estar bien, y la verdad que eso se cumplió, todo el equipo de acuerdo. En el momento que dimos libre, dos días antes de Holanda, que se dio libre para que ellos hicieran lo que quisieran, para empezar a meterse, solos estaban en el gimnasio. Claro. Era un equipo que ya estaba comprometido, un equipo que ya estaba, que ya era... A ver, el torneo yo creo que si seguía un poquito más, me parece a mí que la Argentina seguía estando arriba, porque no había lesiones. A ver, con tanto entrenamiento, que el miedo era ese, hubo dos lesionados, pero solamente es de fractura. Claro. Y yo creo que lo que había propuesto el Chapa de estar, que lleguemos totalmente arriba, claro, con un día de descanso de los tres turnos nosotros por día, al día de descanso de partido en partido, era como que el cuerpo de los chicos ya estaba adaptado al dolor, a la fatiga, y bueno, no lo sentían y podíamos mantener... el equipo, sí, en esa plenitud. Uh-huh. Rolo, ¿crees que con el tiempo no se le ha dado el reconocimiento que merece la gesta que lograron? Yo creo que tendría que haber sido más. Yo creo que hay reconocimiento, pero para mí tendría que haber sido más, porque es algo muy, muy, único, muy grande. Único. Es algo único. Nosotros tenemos referencia, me acuerdo que cuando nosotros salimos campeones olímpicos, al mes fuimos a Bélgica. Uh-huh. Bélgica nos había invitado y en una conferencia de prensa el capitán había dicho que ellos no querían la revancha con nosotros, sino que querían compartir con el campeón olímpico, con sus familias, estando ahí en su casa. Y la verdad que después de ver Bélgica, cómo nos hizo el reconocimiento de campeón, y ver su festejo de su campeón, la verdad que es increíble, porque
Bélgica después terminó donde terminó, venía de varias pérdidas de finales y después ganó campeón todo el mundo, ganó Copa Europea, Juego Olímpico y la verdad que por ahí yo creo que creció también en un montón porque me parece a mí que el hockey de caballero también creció demasiado, más chicos quisieron jugar el deporte, sí, porque la verdad que nosotros recibíamos mensajes de que se había parado todo y todo el mundo que no era de hockey también vio esa final y lo vivió los clubes con los inferiores de caballero, se vivió en pantalla gigante, nos mandaban videos de suerte y estaba todo el mundo viendo en pantalla gigante la final. Me parece a mí que, no sé, es algo que creo que se debe festejar siempre porque es algo increíble. Eso ni hablar, y será como decíamos, para mí está a la altura de cualquier logro deportivo en la historia. Por eso es un placer que lo compartas con nosotros, por eso está buenísimo y nos encanta recordarlo. Y yo al comienzo del programa decía, la verdad que para mí hubo un cierto, que se entienda la palabra ninguno, no digo del mundo del hockey o de aquel que es muy deportista, pero lo que lograron está a la altura de un campeonato del mundo, como digo, de fútbol y demás, y creo que en el tiempo ese reconocimiento, vos me decías de Bélgica, pero creo que en Argentina era un plantel para llevarlo en todas las provincias, que jueguen en Mendoza, que jueguen en Rosario, que jueguen, digo, decir, che, acá están los campeones olímpicos, y creo que en eso falló, no sé si la CONFE o el gobierno o quien sea, y eso creo que da un poco de bronca, no sé vos cómo lo ves, si te da bronca o no, o para vos está bien así. Mira, nosotros, no sé de dónde viene o qué, pero nosotros también lo compartimos mucho con los chicos, lo vivimos de adentro, porque supimos todo lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. Para poder estar ahí. Dejar mucho tiempo a la familia, hay chicos que eran padres, que son casados, que tenían nenes chicos. Ya te digo, te vuelvo a repetir, nos fuimos 7 meses, de los últimos 7 meses habremos estado 40 días, 35 días en la Argentina. Claro. Nosotros también por ese lado lo disfrutamos, tuvimos reconocimiento, hubo reconocimiento por un montón de lados. Si me decís, se podría haber hecho más, se podría haber hecho menos, y yo creo que es algo que fue increíble, uh-huh. Que yo creo que siempre se tendría que hacer y recordar a todo esto porque es algo grandioso. Nosotros también con ese cuerpo técnico tuvimos el honor de salir campeón del mundo en el 2010 con las Leonas. Uh-huh. Y la verdad que todo se vive con sus objetivos y con su momento. Pero creo que el Juego Olímpico de Varones, el poner el objetivo de querer llegar a los 8 partidos y de pelear por una medalla y ver en el entretiempo o ya terminando el partido de la semifinal con Alemania, que Argentina tenía ventaja en goles y que el partido ya terminaba y que pasamos a una final y que era que asegurabas una medalla, era algo que fue increíble y que nunca se paró tampoco, porque no nos conformamos con eso, no, fuimos por más, fuimos como decía el Chapa, terminemos los 8 partidos de la mejor forma, terminemos arriba y creo que cuando vivís tantas cosas de esas, viste lo que pasa después, no sé de dónde viene, si esto mal o bien, o qué se hizo, qué no se hizo, se agradece con las cosas que hicieron, pero pienso que siempre se tendrían que hacer cosas más y reconocer a este grupo, ¿no? Porque uh-huh. Te digo, es algo increíble que se vivió y que se sintió y que fue hubo momentos de tensos también en entrenamiento. Imagínate que te veías con los pibes, imagínate que era los triples turnos, era con mucha intensidad y bueno, nada, había que entrenar y había que estar y teníamos que estar al 100% y creo que eso se logró. Y lo que nosotros tenemos que pensar, va, por ejemplo, yo lo que pienso es que cuando sean esas cosas es tratar de disfrutarlo al máximo por todo lo que se hizo, ¿no? Porque uno vivió todo. Rolo querido, y así será entonces, por lo menos como decimos, los que estamos muy, muy de cerca y recordamos esto como un hecho como así lo fue. Gracias como siempre, gracias por tu tiempo, bueno, lo mejor por supuesto para todo lo que tiene que ver con tu carrera y gracias por atendernos en una fecha especial. No, gracias a ustedes y muy lindo poder recordar esto, las imágenes que están pasando y poder recordar y poder hablar de esto también hace que no quede sí, en el olvido y que siempre esté presente porque para el hockey de caballeros algo muy importante. Ni hablar. Abrazo grande, Rolo, querido. Que andes muy, pero muy bien. Gracias, ¿eh?
Abrazos a ustedes. Abrazo grande. Ahí pasaba Rolo Rivero, el mendocino que fue parte, como decíamos, integrando el cuerpo técnico de Chapartegui de Argentina, con lo que él explicaba muy bien en sus palabras, lo que será un hecho histórico para no solo el hockey sobre césped masculino, ni femenino, ni todo, sino para el deporte con el oro en Río 2016. Nos vamos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Será hasta el próximo miércoles.